La música, el baile y los obsequios formaron parte de las celebraciones que se realizó ayer martes 28 de diciembre por parte de las empresas Cablevisión Don Diego y GoNet para agasajar a niños y niñas. A partir de las 16 horas, en el Parque Central del barrio Trapichillo, disfrutaron de una tarde de diversión, concursos y algarabía. Bueno, pues agradecida con Don Diego que ha permitido que los niños de nuestro barrio se vengan a distraer un momento y que no sea la primera ni la única vez, que siga más adelante todos los años, no solamente en nuestro barrio, sino en todos los barrios de nuestro cantón. Bien, todavía falta la fundita de caramelos, que es la emoción de los niños, entonces agradecida nuevamente con Don Diego y que Dios les siga bendiciendo. El evento se lo realizó con el fin de brindar un momento de alegría a los pequeños del barrio, donde además de los regalos, los niños recibieron caramelos y algunos productos comestibles que fueron donados por la empresa Cablevisión Don Diego y GoNet. Para mí es un éxito que ustedes lo han realizado, que ojalá el otro año sea lo mismo, para que los niños se sientan un poquito mejor y sea una Navidad muy, muy bonita para ellos también el otro año, si Dios lo permite. Estamos cumpliendo también los protocolos de bioseguridad. Sí, muy bien también. Muy alegres, sí, ¿no? Muy alegres, sí, sí, sí. En la jornada se pudo observar la presentación de grupo de animación, el conjunto infantil y un show de personajes navideños. Ojalá que todos los portentados que hay en Ecuador hagan esto por la niñez. Ojalá Dios quiera que el próximo año nos tenga con vida y volvamos a encontrarnos aquí. Esto es un acto muy, muy esencial, sobre todo para los barrios de Trapichillo, para los barrios marginados. Y eso que, como vuelvo y repito, ojalá hicieran conciencia todos los portentados, hicieran todas estas actividades. ¿Y se están cumpliendo los protocolos de bioseguridad? Sigan protegiéndose, que no se confíen, por más que estemos vacunados, no estamos libres de cualquier cosa. Las empresas auspiciaron el evento en donde se entregaron hot dogs, caramelos, algodones de azúcar y bebidas para todos los participantes. Viviana Crespo, Noticieros de Multicanal.